Página 115 a 117. Si una sucesión aumenta de 1.5 en 1.5, ¿cuáles son los primeros 10 términos si el primero es 0.5? Bueno, mira, aquí inicias con 0.5. Le vas a sumar 1.5, te van a dar 2 más 1.5. Son 3 más 1.5 te dan 5, 6.5, 8, 9.5, 11, 12.5 y 14. Si lo quieres comprobar con la calculadora, le vas a poner 0.5 más 1.5 y solamente le das igual, igual a 2, igual a 3.5. Si te fijas, aquí ya te va a dar en automático los resultados, solamente le vas a oprimir el signo igual. En el siguiente dice: ¿cuáles son los primeros 10 términos de una sucesión si el inicial es 2 tercios y la diferencia entre dos términos consecutivos es de un sexto? Mira, aquí lo que vas a hacer es que este 2 tercios lo vas a elevar a sextos. Entonces 2 tercios es igual a 4 sextos. Entonces vas a iniciar con ese de 4 sextos. 2 tercios, que es lo mismo que 4 sextos, el que tienes aquí, le vas a aumentar un sexto, ¿verdad? Entonces 4 sextos más un sexto son 5 sextos, 6 sextos, 7 sextos, 8 sextos, 9 sextos, y así te la vas a ir llevando. Si te fijas, lo único que vas haciendo es que le vas aumentando un 1 al número de arriba. 5, 6, 7, 8, 9, 10. El de abajo se mantiene igual con el número 6. Número 3. El primer término de una sucesión es un tercio y aumenta constantemente 0.5. ¿Cuáles son los primeros 10 términos de la sucesión? Bueno, igual que aquí arriba, un tercio, que es el que tienes aquí, un tercio es igual que 2 sextos. Y 0.5 es igual a 3 sextos. Si te fijas, los estamos en sextos en lugar de tercios. Entonces, iniciamos aquí con este y ponemos 2 sextos, le vas a aumentar 3 sextos, ¿verdad? Entonces, si te fijas aquí, tienes 2 más 3 son 5, más 3 son 8, más 3 son 11, más 3 14. Si te fijas a los de arriba, lo que estás haciendo es que le estás aumentando de 3 en 3. Y el número de abajo se va a poner exactamente igual. Número 4. La regularidad de esta sucesión consiste en obtener el término siguiente multiplicado por 3 al anterior. Si el primer término es 1.2, ¿cuáles son los primeros 10 términos de la sucesión? Bueno, mira, aquí te lo estoy poniendo con rojo para que lo entiendas un poquito mejor. Mira, le pones 1.2 por 3 es igual a 3.6, que es este. Entonces 3.6 por 3 es igual a 10.8. Aquí lo tienes. Y 10.8 por 3 es igual a 32.4. Si lo quieres hacer con la calculadora, le vas a poner así. Inicias con 1.2. Le pones por 3 y solamente lo vas a dar igual, igual. Mira, igual 3.6. Solamente vas a oprimir aquí igual a 10.8, 32, 97, 291, 874, 2600. Y así te la vas llevando hasta los números que te vayan a pedir. Solamente las vas a dar aquí en igual, igual. Número 5. ¿Cuáles son los 5 términos siguientes de la sucesión 1, 3, 6, 10? Si la regla para obtenerlo es: un término se obtiene sumando al anterior el número de su posición. Por ejemplo, tienes 1, aquí está el 1, más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10. Hasta aquí te dieron, ¿verdad? Entonces tú le sigues, si ya llevas 2, 3, 4, ¿qué sigue? El 5. Entonces 10 más 5, 15. 15 más 6, 21, más 7, 28, más 8, 36, más 9, 45. En parejas, escriban los términos que faltan y la regularidad que presenta cada sucesión. Tienes 1 sobre 16, 5 sobre 16, 9 sobre 16, 13 sobre 16. Si te fijas, le vas aumentando 4, 1, más 4, 5, más 4, 9, más 4, 13, 13 más 4, 17. 17 más 4, 21, 21 más 4, 25, y abajo solamente le vas a poner el número 16. La regularidad aumenta 4 16avos. Inciso B: 1 octavo, 1 cuarto, 3 octavos, el que sigue son 4 octavos, 5 octavos, 6 octavos y 7 octavos.
Si te fijas, solamente le vas aumentando 3, 4, 5, 6, 7. Si el maestro te dice, no, yo no quiero aquí 4 octavos. Bueno, 4 octavos es igual a un medio. Aquí puedes poner un medio, si él así lo prefiere, ¿verdad? Y en, si aquí en 6 octavos le puedes poner también 3 cuartos, si así te lo pide él. Por eso te lo estoy poniendo también aquí en rojo. Es lo mismo, es por eso yo te lo pongo de este modo, porque a mí se me hace más fácil de que tú lo entiendas. Pero si el maestro te lo pide de este otro, bueno, aquí ponle un medio y aquí le pones 3 cuartos. La regularidad aumenta en un octavo. Inciso C. Un medio, 3 cuartos, 1, un entero un cuarto, un entero un medio. El que le sigue son 7 cuartos, 8 cuartos, 9 cuartos. 7 cuartos, que es este, es igual que un entero y 3 cuartos. Si te fijas aquí, como va aumentando en cuartos, ¿verdad? Es 1, un entero aquí, y lo que le seguiría serían 3 cuartos. Y 8 cuartos es igual a 2. Si tú divides 8 entre 4 es igual a 2. Entonces aquí también le puedes poner 2. Como te los piden, tú lo puedes hacer. A mí se me hace más fácil así para que tú lo entiendas. La regularidad aumenta en un cuarto. El inciso D. 0.75, 1.5 y 3. El siguiente número son 6. Si te fijas, 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. 24 por 2, 48. 48 por 2, 96. Aumenta al doble. Esa es su regularidad. El inciso E. 2, 5, 10 y 7. Mira, a 2 le sumas 3, te dan 5. 5 más 5, 10. 10 más 7 son 17. 17 más 9, 26. 26 más 11, 37. 37 más 13 son 50. Aquí lo que estás haciendo es de que le estás aumentando los números impares, iniciando con el número 3. 2 más 3, 5. 5 más 5, 10. Si te fijas, aquí van los impares. Mira, 3, 5, 7, 9. Te los pongo aquí y también te los estoy poniendo acá para que lo entiendas un poquito mejor. La regularidad, se suman los impares iniciando con el número 3. Inciso F. 0, 3, 8, 15, 24. Si te fijas, es exactamente casi igual que el de arriba, solamente que este inicia con el número 0. 0 más 3, 3. Más 5, 8. Más 7, 15. Más 9, 24. Más 11, 35. Más 13, 48. Más 15, 63. Más 17, 80. Y aquí también te los pongo. 0 más 3, 3. 3 más 5, 8, 8 más 7, 15, y ahí te la vas llevando. Y si te fijas, aquí vienen los números impares. La regularidad, se suman impares iniciando con el número 3. En un grupo de 36 alumnos, un tercio del total son menores de 10 años. ¿Cuántos tienen 10 o más años? Bueno, son 24 alumnos. ¿Qué parte del grupo tiene 10 o más años? Son 2 tercios. Si tú divides 36, que es el total de niños, entre 3, ¿por qué entre 3? Porque son tercios. Entonces divides 36 entre 3, son 12. Lo cual significa que 12 es igual a un tercio. Y 2 tercios es igual a 24, que son los 24 alumnos que tenemos aquí. Número 2. En toda la escuela hay 230 estudiantes en total, de los cuales 3 quintos son mujeres. ¿Cuántos son hombres? Hombres son 92 alumnos. El total de alumnos son 230. Lo divides entre 5 porque son quintos, lo que te pide. Y 230 entre 5 te da 46. 46 por 2 es igual a 92. ¿Por qué por 2? Porque te está pidiendo cuántos son los hombres. Si 3 quintos son mujeres, entonces lo que sobra, que son 2 quintos, son los hombres. ¿Qué parte del total de los estudiantes son hombres? Son 2 quintos. Tiene 5 quintos en total, menos 3 quintos que son mujeres, 2 quintos son hombres. Número 3. De los 45 alumnos que hay en un grupo, 9 obtuvieron calificación mayor que 8. ¿Qué parte del grupo obtuvo 8 o menos de calificación? Lo obtuvieron 4 quintos. El total de alumnos son 45. Entre 9 son 5. Entonces 9 es igual que un quinto.
Entonces, un quinto obtuvo 9 y el resto obtuvo 8 o menos de 8. Número 4. En la zona escolar hay 15 escuelas a las que asisten en total 3.700 alumnos, de los cuales 2.820 tienen más de 2 hermanos. ¿Qué parte del total de alumnos tiene 2 hermanos o menos? Es un cuarto. Al total de alumnos, a los 3.760 le restas 2.820, te da una diferencia de 940. Si tú divides el total, que son 3.760 entre 940, es igual a 4, lo cual significa que el total es un cuarto. O si lo quieres ver de otro modo, son 940 más 940 más 940 más 940, es igual a 3.760. Entonces, 940 es igual a un cuarto. Bueno, amiguitos, hasta aquí ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.